porque vamos a tejer esta preciosa capita ponchito como lo llamemos es una prenda muy fresca y muy versátil vamos a aprovechar todos aquellos restitos de lana de hilo que nos ha sobrado de tanto tejer y tejer es muy importante que sigan el tutorial completo desde el inicio hasta el final porque ahí les comparto los secretitos para que estas prendas les queden a su medida Recuerden dar el like, compartir en sus redes sociales. Aquellos que no se han suscrito tienen que hacerlo. Y además la publicidad, sigan viendo porque así les puedo seguir compartiendo todos estos lindos tutoriales. Les cuento que a esta prenda la vi hace algún tiempo y hoy decidí tejerla pero dándole mi toque personal de frescura. A esta capa también la podemos utilizar de la siguiente manera. Como los picos o puntas son tan sutiles, los ubiqué en los brazos y quiero que se fijen cómo nos queda. El pico hacia adelante pero más sujeto al cuello, miren cómo nos queda, con una preciosa colita. Y lo lindo de tejer es que nos hacemos compañía, no estamos solitas. Y ahora ya, acompáñenme a tejer. tejer necesitamos 200 gramos. Estoy utilizando este material que tiene un grosor de 2 milímetros. Yo utilicé 100 de color azul y el resto de los 100 gramos lo distribuí entre estos de color amarillo. Además, el crochet 2.5, el cual es de aluminio, la tijera, agujas, señaladores y una blusa a nuestra medida. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Iniciaremos tejiendo estos círculos o esferas. Yo necesito 110, a los cuales los vamos a ir ubicando de esta manera. Nuestro poncho está tejido en una sola pieza. Tanto de ida y de vuelta vamos a seguir tejiendo. Vamos a formar dos picos. Recuerden que el frente y la espalda son idénticos y culminaremos tejiendo una hermosa puntilla en todo el contorno. Empezamos tejiendo estos pequeños círculos, para lo cual tomamos el hilo y vamos a dejar, miren, desde aquí hasta el inicio de la primera cadena, alrededor de 2 centímetros. Es muy importante dejar una cantidad suficiente y empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Buscamos el inicio, enganchamos y así está lista la argollita. Y ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5. Tres cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada y dentro de la argollita voy a tejer una vareta. Nuevamente tomo la lazada y dentro de la misma argollita vamos a tejer otra vareta más. En total tengo tres varetas. Ahora una cadena y procuramos que el resto del hilo se vaya confundiendo y nos queda muy bien. Tejí una eh, vareta. A continuación otra vareta más. Tomo la lazada y en el mismo espacio está lista otra vareta. En total tejí tres varetas, miren. Vuelvo a realizar una cadena, tomo la lazada y continúo con la secuencia de tres varetas juntas. Voy con la número 2 y ahora con la número 3. Y luego que están listas las tres varetas, una cadena. Y así continúo. Estoy tejiendo la última vareta. En total tejí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 grupos de 3 varetas. Ahora una cadena y voy a enganchar en esta parte y así está lista. Ahora vamos a cortar y dejemos alrededor de 10 centímetros. Alamos de esta manera y ensartamos. Está ensartada la aguja, pero antes quiero que se fijen que, miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios que se forman por la cadena que tejimos. Ahora, por la parte del revés, vamos a asegurar muy bien. Recuerden que siempre nuestros tejidos tienen que quedar muy seguros para que no se nos vayan a desatar. Listo, el nudo. Quiero que se fijen que vamos a pasar de manera envolvente por la vareta hasta llegar, miren, a esta parte donde tenemos... Tejidas las varetas, pasamos de esta manera, alamos y ahora cortamos. Está lista y quiero que se fijen cómo nos quedó precioso y así, como tejí este, vamos a tejer muchos más. Yo tejí muchos de estos círculos en diferentes tonos de amarillo. Ustedes tejan de los colores que más les guste. Esos tonos multicolores, de muchos colores, les va a quedar también hermosísimo. Yo elegí este tono de color amarillo. Ahora voy a empezar con el hilo de color azul porque es un color que hace un bonito contraste con el amarillo. Vamos a empezar. Vamos a tomar el primer círculo y quiero que se fijen por esta parte. Ingresamos, tomamos el hilo y vamos a atar para que nos quede siempre muy seguro todo nuestro trabajo. Una vez que está ya listo, vamos a retomar de esta manera. Ingresamos por este primer espacio y vamos a tejer. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Ahora vamos a enganchar en este mismo espacio y se forma una argollita. Ahora contamos. Una, dos, tres cadenas. Y justamente miren, en este espacio donde está la cadena vamos a enganchar con un punto enano. Nuevamente una, dos, tres cadenas. Buscamos el espacio siguiente donde está la cadena y también. Enganchamos con un punto enano. Una, dos, tres cadenas nuevamente y vuelvo a enganchar. Quiero que se fijen que en total, a partir, miren, desde aquí tejí uno, dos y tres arquitos. Una vez que está lista, vamos a tejer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Ahora, tomamos el círculo que nos corresponde y vamos a buscar uno de los hoyitos y justamente ahí enganchamos con un punto enano y continuamos una, dos, tres cadenas. Buscamos el espacio que nos corresponde, justamente aquí enganchamos con el punto enano. Una, dos, tres cadenas, volvemos a buscar el espacio donde está la cadena, enganchamos nuevamente una, dos, tres cadenas. Seguimos, quiero que se fijen, ya llegué hasta aquí y nuevamente nos percatamos de haber tejido uno, dos y tres arquitos. Y voy a repetir. Una, dos, tres, cuatro, las cinco cadenas y tomo la siguiente, engancho con el punto enano. Una, dos, tres cadenas. Y así de manera sucesiva vamos a seguir tejiendo de esta manera. Está lista y miren cómo nos va quedando. Fíjense muy bien y así de esta manera que voy a tejer las cinco cadenas para seguir tejiendo de la misma manera la siguiente esfera y así consecutivamente hasta tener nuestra medida. Están listas ya tejí varias de estas esferas o círculos y ahora vamos a ubicar sobre la blusa. Nuestra blusa de tela nos sirve como referencia para saber el tamaño del escote que cada uno necesitamos. Miren, yo señalé justamente aquí va a ser el escote y tomé, miren la franja que he tejido y la voy a ubicar, miren, desde esta parte de aquí. Ubico y quiero que se fijen que esta es la esfera central y ahora también cuento 1 2 3 y esta es la parte central, también cuento 1 2 y ahora la número 3. Y quiero que se fijen que en total, yo voy a utilizar para el frente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete esferas. Y para la parte de la espalda, siete más. Están listas por la parte de la espalda. Quiero que se fijen que ya están ubicadas de la misma manera. Siete del frente y siete de la espalda. Yo en total tengo 14 de estas esferas. Y 14 es un número par. Una vez que están listas, por favor, les recalco que ustedes también tienen que ubicar el número de esferas que sea un número par. Es fundamental para que podamos dividir de manera perfecta tanto el frente con la espalda. Entonces, ustedes calculen y tiene que ser número par. Esta es la última esfera y ahora voy a unir con el inicio. Quiero que se fijen que es justamente aquí. Para ello, empiezo tejiendo una, dos cadenas y busco el inicio. Engancho, miren. En la argollita que tejimos al inicio con un punto enano, está ya unido y completo. Una, dos cadenas más y voy a retomar, miren. Vamos a girar porque justamente en este oído voy a tejer un punto enano. Y ahora vamos a ubicar para que se pueda ver de mejor manera. Contamos. Una, dos tres cadenas y enganchamos en el espacio que nos corresponde. Y nuevamente, una, dos, tres cadenas, volvemos a enganchar. Una, dos, tres cadenas, justamente miren, aquí enganchamos nuevamente. Y así, miren, la esfera o el círculo quedó ya rodeado completamente por las cadenas. Y ahora vamos a trabajar, miren, aquí empezamos tejiendo una... Dos cadenas, enganchamos en la parte central con un punto enano y continúo tejiendo una, dos cadenas. Listas las dos cadenas. Vuelvo a enganchar en esta parte de aquí y voy a seguir tejiendo de la misma manera. Una, dos, tres cadenas, enganchando, miren, en el espacio donde está la cadena. Una, dos, tres cadenas, nuevamente buscamos y así de esta manera sucesiva vamos a seguir tejiendo. En este momento ubiqué de mejor manera y quiero que se fijen cómo nos está quedando. Tenemos que tejer con soltura, por favor, para que las cadenas que están rodeando al círculo no se vayan a quedar muy templadas y no nos quede bien. No nos quede bien. Entonces, tejemos de la misma manera. Dos cadenas, enganchamos en la parte central con el punto enano. Nuevamente, dos cadenas, volvemos a tejer de la misma manera. Y así voy a continuar hasta aquí donde empezamos. Estoy culminando. Y ahora dejo una, dos, tres cadenas y voy a enganchar. Miren, justamente aquí tomo el hilo, pero antes de terminar tomo la lazada porque las tres cadenas que aquí me toca tejer las voy a reemplazar con una vareta. Por eso tomé la lazada. Engancho en este oído y paso una, dos y tres veces. Miren, como pasé todo junto al final y así. Está lista, miren, nos quedó muy bien. Ahora vamos a ubicar. Ubiqué sobre la blusa para verificar nuevamente el escote para saber cómo nos va a quedar. En la parte central vamos a señalar. Este momento pongo esta pinza para señalar el círculo que va en la parte central. Quiero que se fijen, miren, aquí está la señal. La ubiqué y también en la parte de la espalda. Aquí se me dobló, pero miren, justamente está la señal porque tenemos que tener muy en cuenta. Aquí tengo este diagrama, miren, este es la señal. Igualmente en la espalda está señalada, porque tenemos que seguir trabajando. Para continuar tejiendo, vamos a partir, miren, del hombro. En el hombro, justamente, en esta parte del hombro, vamos a empezar las filas. Está lista ya la primera fila de círculos. Ahora vamos con la segunda. Vamos a irlos ubicando, miren, justamente en esta parte. Central de cada una de manera alternada, justamente aquí vamos a empezar con la primera. Para ello, justamente miren, cuando nos encontramos aquí, contamos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomamos este círculo que nos corresponde, y miren, justamente por aquí buscamos un ojito, porque recuerden que todos son iguales. Y voy a enganchar con un punto enano. Pero antes de enganchar, voy a tomar la lazada porque voy a tejer una vareta. Justamente miren, engancho en este hoyito que está continuo, paso y miren, paso una vez. Dos veces y ahora paso todo junto tres veces. Y así, miren, la vareta está lista y acaba de reemplazar justamente aquí a tres cadenas. Ahora voy a seguir tejiendo, miren, en esta parte de aquí, tres cadenas más. Para ello voy a girar y voy a tejer una, dos, tres cadenas. Y en este momento, miren, voy a enganchar en el oído siguiente con un punto enano. Pero antes de cerrarlo, Vamos a verificar lo que estamos tejiendo. Miren, aquí tejí cinco cadenas, pero ahora voy a reemplazarlas con una a esas cinco cadenas con una vareta triple. Para ello, miren, antes de cerrar el punto enano, voy a tomar una, dos, tres lazadas. Y miren, en la esfera siguiente. Recuerden que aquí tejí, miren, justamente en este oído voy a enganchar. Voy a tener la precaución, miren, de tomar muy bien. Y ahora paso. Una vez, dos, paso tres veces, cuatro y en la quinta, miren, paso todo junto. Y así, miren, queda ya completa esta parte de aquí. Nos queda muy bien. Miren cómo nos está quedando. Ahora continuamos tejiendo. Una, dos, las tres cadenas, engancho en este oído con el punto enano y fíjense cómo ya... Vamos a observar. Nos queda, miren, de la misma manera aquí, de la misma manera y enganchada en cada una de estas esquinas. Ahora vamos a seguir enganchando las, los, las siguientes es, esferas porque nos están quedando muy, muy bonitas. Para ello, miren, vamos a tejer esta lista y a esta esfera. Contamos. Una, dos, tres cuatro las cinco cadenas tomo la siguiente y de la misma manera que tejí la primera miren paso por un ojito engancho ahora sí engancho y tejo una dos las tres cadenas vuelvo a enganchar en este ojito siguiente miren cómo nos está quedando vamos a observar miren nos queda de esta manera ahora voy antes de cerrar con el punto enano, vuelvo a tomar una, dos, tres lazadas y miren, en esta parte correspondiente de aquí, engancho para tejer la vareta de una, de dos, de tres, de cuatro y de cinco pasadas. Cierro todo junto y continúo tejiendo una, dos, las tres cadenas. Vuelvo a enganchar en este oído siguiente con el punto enano. Y vamos a ver cómo nos está quedando. A ver, vamos a ubicar de esta manera. Miren cómo nos queda preciosa esta puntada. Ahora voy a seguir tejiendo de la misma manera. Y ahora voy a enganchar, miren, justamente en esta parte de aquí. Pero quiero que se fijen que aquí yo me adelanté en cerrar el punto enano. Voy a regresar. Miren, no lo cierro. Y nuevamente hago la triple, una, dos, la triple lazada para enganchar justamente miren en el oíto oh. siguiente y recuerden que pasamos una vez pasamos dos tres cuatro y en la quinta pasamos todo junto y ahora una dos las tres cadenas y engancho en este oíto y así que queda lista vamos a ubicar a ver vamos a extender y miren Miren cómo nos va quedando la puntada de bonita y de hermosa. Ahora voy a tejer aquí las cinco cadenas para enganchar esta siguiente esfera. Listas las cinco cadenas. Sigo tejiendo de la misma manera. Voy a repetir para que ustedes vean. Engancho. Miren, luego de las cinco cadenas, ahora voy a tejer una, dos, las tres cadenas. Engancho. Pero no cierro, ahora una, dos, las tres lazadas, miren, para tejer justamente aquí en esta parte. Ya tejí y ahora de la misma manera que tejí, miren, esta parte sigo tejiendo porque, miren, voy a llegar ya a esta parte de la señal. Estoy llegando, miren, ya cerca a la parte central. Vamos a verificar, miren, esta parte de aquí es esta esfera. Ahora vamos a seguir tejiendo para también ubicar esta en la parte central. Es muy importante. Quiero que se fijen que seguimos con la misma secuencia. Aquí ya tejí las tres cadenas, enganché y recuerden, tres lazadas para enganchar. Miren, justamente voy a mover la señal y nuevamente. Voy a tejer una, voy a tomar las tres lazadas una vez que están listas las tres lazadas. Miren, engancho justamente en este oído que me corresponde para tejer una, dos, pasar dos, tres, cuatro y en la quinta cierro todo junto y voy a tejer una, dos, las tres cadenas, engancho en el oído que me corresponde, tejo una, dos, tres cuatro las cinco cadenas voy a tomar la esferita que me corresponde y de la misma manera engancho aquí y tejo una dos las tres cadenas vuelvo a enganchar pero ahora hago una dos y tres lazadas en este momento voy a enganchar miren cuando estoy sobre la señal en el mismo oído miren donde ya tejí esta esa vareta triple nuevamente en el mismo oído, porque recuerden que esta es la señal de la parte central. Solamente aquí dejemos de esta manera. Pasamos de la misma manera. Cierro todo junto y ahora, una, dos, las tres cadenas. Sigo en el espacio. Miren, es justamente aquí en la que estoy tejiendo. Aquí engancho y nuevamente, una, dos, las tres cadenas. Y voy a enganchar. Miren, ahora en el oído siguiente, pasamos de la misma manera, dejemos la vareta triple que nos queda muy bonita. Y ahora, una, dos, las tres cadenas. Ahora sí, engancho en este oído que me corresponde. Y ahora quiero que se fijen cómo nos quedó, nos queda de esta manera, y ahora tejo una, dos, tres cuatro las cinco cadenas voy a tomar la siguiente esfera y voy a enganchar justamente en este ojito engancho y ahora una dos las tres cadenas en el ojito siguiente engancho pero ahora hago las tres lazadas y voy a enganchar quiero que se fijen también en el mismo ojito justamente aquí engancho Dejo la vareta triple, está lista y ahora una, dos, las tres cadenas, engancho en el oído siguiente y quiero que se fijen cómo nos está quedando. Justamente, miren, esta es la esfera central. Esta de aquí es justamente esta esfera de aquí. Miren, está justamente debajo de la primera que quedó aquí. Ahora voy a seguir tejiendo de la misma manera. Luego de tejer aquí, recuerden, aquí voy a deshacer porque ya la, me adelanté en engancharle. Y tejo una, dos, tomo las tres lazadas y voy a ubicar, miren, justamente en este oído para tejer la vareta triple. Así está lista y ahora una, dos, las tres cadenas y voy a enganchar. Y ahora sí vamos a observar cómo nos está quedando la puntada. Miren, miren cómo nos quedó muy bonita en esta parte central. Tenemos que tener mucha precaución. Y ahora, de la misma manera que tejí el resto, miren, el resto vamos a seguir tejiendo. Ahora continúo con la siguiente. Está lista ya esta esfera, miren. Ahora, de la misma manera que tejí esto, voy a seguir tejiendo lo demás. Justamente, miren, esta esfera es esta de aquí y cuando siga uniendo todo esto y llegue a esta parte de aquí, también voy a unir de la misma manera a la siguiente esfera y así todo el contorno hasta llegar al inicio. Estoy justamente, miren, aquí ya es la última esfera que estoy ubicando. Para ello, miren, ya uní en esta parte de aquí. Ahora voy a trasladarme aquí para unir con esta parte. Una vez que estoy aquí, voy a tejer una, dos, las tres cadenas, engancho en el oído siguiente, tomo y ahora una, dos, tres lazadas porque voy a enganchar justamente, miren, en este oído de aquí. Para tejer, recuerden la vareta triple que la tejemos en toda esta puntada. Paso todo junto y ahora una. Dos, las tres cadenas, engancho justamente en el oído que me corresponde y observen cómo nos quedó. La puntada está preciosa. Ahora vamos a tejer aquí las cinco cadenas para enganchar justamente aquí. Estamos culminando ya esta fila. Una, dos, tres, cuatro y las cinco cadenas. Vamos a acercar para ver con mayor claridad todo lo que estamos tejiendo. Engancho y así miren cómo nos queda la puntada. Ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a contar. Una, dos, tres cadenas. Engancho. Miren en el oído que me corresponde. Nuevamente una, dos. Tres cadenas vuelvo a enganchar en el oído siguiente y como se fijan esto ya lo tejimos anteriormente una dos las tres cadenas enganchamos en el mismo oído y ahora cuando llegamos a esta parte de las cinco cadenas tejemos una dos cadenas enganchamos en la parte central y continuamos una dos cadenas nuevamente y así, miren cómo tejimos sobre esta esfera o círculo. También vamos a seguir tejiendo las tres cadenas, justamente aquí, enganchando y así de manera sucesiva. Así, miren cómo nos está quedando y así voy a seguir tejiendo en todo el contorno. Está prácticamente lista la fila y quiero que se fijen que vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Para culminar... Justamente miren, en este oído paso y ahora no cierro, tomo la lazada y justamente miren, aquí voy a enganchar para tejer una vareta que va a reemplazar a las tres cadenas. Ahora miren, paso todo junto y está listo. Ahora vamos a incorporar las siguientes, miren. Esferas en esta parte de aquí. Recuerden que se las, las ubica de manera alternada. Para ello, como realizamos en esta parte, vamos a seguir trabajando. Empezamos aquí tejiendo varet, cadenas, un total de cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomo. Quiero que se fijen que yo ya cambié de color de esferas. Miren, justamente engancho aquí con el punto enano, pero en este momento no cierro, tomo la lazada. Y en esta parte correspondiente voy a enganchar para tejer. Recuerden que con la vareta de tres pasadas reemplazo las tres cadenas. Una vez que está listo, ahora voy a girar para tejer una, dos, las tres cadenas. Engancho en el oído que me corresponde, que es justamente este. Y doy una, dos, tres lazadas porque voy a enganchar justamente en este oído. Lo estoy repitiendo por si tienen alguna duda cómo se realiza esta primera esfera que va en la fila. Y ahora miren, aquí se me dobla y paso todo junto vamos a ubicar miren cómo nos queda ahora voy a tejer aquí las tres cadenas para completar una dos las tres cadenas engancho justamente en este hoyito y ahora observan cómo nos quedó ahora voy a tejer las cinco cadenas una dos tres, cuatro, cinco cadenas para incorporar la siguiente esfera. Justamente aquí engancho y ahora sí de la misma manera que tejí voy a seguir tejiendo una, dos, las tres cadenas engancho en el oído no cierro y sí doy tres lazadas para enganchar. Miren justamente luego que ya está miren aquí en el siguiente oído. Así como he venido trabajando voy a seguir Ubicando el resto de esferas. Observen cómo nos queda. Tenemos que tener mucha precaución. Una, dos, las tres, las. A ver, miren, justamente tres cadenas engancho en este oído. Miren cómo nos está quedando. Ahora voy a hacer nuevamente una, dos, las tres lazadas para enganchar en este oído que me corresponde, justamente este. Así que tenemos que tener mucha paciencia y mucha atención para que nos queden muy bien las esferas con esta puntada que es calada y nos queda preciosa. Ahora quiero que se fijen cómo nos está quedando. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila. La puntada nos está quedando preciosa y estoy llegando, miren a esta parte en donde formamos esta punta o pico. Es justamente, miren donde tengo la señal hacia abajo. Voy a repetir cómo formar esta parte para que tengan ustedes una claridad y no se vayan a confundir. Miren justamente cuando llegué a esta parte de aquí, miren ya tejí las tres cadenas. Voy a enganchar en este ojito, recuerden en este ojito donde estaba la cadena, engancho y Tomo las tres lazadas para enganchar, miren, justamente en esta parte. Hasta aquí no existe ninguna confusión porque recuerden que seguimos trabajando de la misma manera. Paso todo junto, una, dos, las tres cadenas. Engancho en el oído, recuerden. Fíjense cómo nos queda. Ahora voy a tejer las cinco cadenas. Una, dos, tres. Cuatro, las cinco cadenas y vamos a unir la siguiente esfera. Justamente miren, en uno de los oídos, porque todos son iguales, enganchamos. Una, dos, las tres cadenas. Volvemos a enganchar. Tomo la lazada y cuento y tomo las tres lazadas y engancho. Recuerden, en el mismo, solamente en esta parte donde formamos la punta, enganchamos y tejemos la vareta triple en el mismo espacio. Fíjense cómo miren, en este espacio es donde están tejidos, miren, tanto esta como esta vareta triple. Y así continúo de la misma manera tejiendo las tres cadenas, enganchando, tomando las tres lazadas. Y ahora miren en el oído siguiente, que es el que me corresponde. Esta parte del pico tenemos que tener la precaución para que nos quede muy bien. Luego que ya le cogemos el hilo, como tenemos que seguir tejiendo, ya se nos va a facilitar. Tejo las tres cadenas engancho en el oído que me corresponde y fíjense como ya está lista esta esfera. Continuamos con las cinco cadenas. Voy a tomar la siguiente esfera para seguir justamente aquí, para seguir uniendo. Pongamos mucha atención en esta parte porque el resto continúa igual. Una, dos, las tres cadenas, engancho en el oído y tomo las tres lazadas y ahora miren justamente también en el mismo oíto. En el mismo oíto vamos a tejer la vareta triple. ¿Está lista? Una, dos, las tres cadenas. Enganchamos en el oíto siguiente y contamos nuevamente las tres lazadas. Tomamos y enganchamos, miren, en la esfera siguiente, en el oíto que me corresponde. Una vez que ya tengamos presente todas estas puntadas, nos va a quedar muy bonita. Fíjense cómo nos quedó. Y ahora una, dos, las tres cadenas. Engancho nuevamente. Y quiero que tengan la precaución y la claridad. Vamos a mirar de mayor altura cómo nos queda la punta. Miren, cómo se va quedando en línea recta y el resto de esferas o círculos se van incorporando. Y así voy a seguir tejiendo toda esta fila hasta el final. Luego de tejer todo el contorno, miren, ya llegué justamente donde empecé. Tejí las cinco cadenas y voy a unir justamente, miren, en este oído. Y ahora voy a repetir lo mismo que tejimos en las filas anteriores. La puntada es repetitiva. Voy a tejer las tres cadenas y voy a seguir enganchando nuevamente las tres cadenas. Sigo enganchando, como se dan cuenta, esta puntada ya la tejimos, entonces tengamos mucha precaución para que nos quede muy bien. Yo sé que ustedes lo van a lograr. Tejimos las dos cadenas, enganchamos, vamos a acercar. Enganchamos, miren, en este espacio con el punto enano, las dos cadenas y volvemos a enganchar. Ánimo, amigas, no se me desanimen que la puntada está complicada. Tengan la precaución de seguir todos los detalles de la puntada y van a ver que les va a salir muy, muy bien. Entonces, de esta manera voy a seguir tejiendo toda esta fila. Está lista ya la tercera fila de círculos. Quiero que se den cuenta cómo nos va quedando nuestra capita preciosa. Recuerdan que en esta primera fila yo tuve 14 de estas esferas. En la segunda ya tengo 16 y en la tercera tengo 18. Porque fila a fila se van incrementando dos esferas. Y así nos va quedando. Tanto el frente como la espalda son iguales. Entonces, como tejí esta fila, voy a seguir tejiendo otras más. Y así que ya regreso. Tejí más filas y ubiqué sobre la blusa para que puedan observar cómo me está quedando. Fíjense cómo en el pico tenemos que ubicar la señal para no confundirnos cuando nos toque realizar el pico. Ahora voy a incorporar este tono del amarillo, el cual es más fuerte y me va a quedar precioso así que voy a seguir tejiendo más filas. Ustedes también recuerden, tejan el número de filas que se adecue al tamaño que ustedes desean. Entonces ya voy a seguir tejiendo más filas con este color. En total tejí siete filas de estas esferas. Quiero que se fijen la parte final. Me quedó preciosa. Justamente esta es la punta y ahora vamos a seguir tejiendo. Así la pueden ver sin la blusa. Su puntada es preciosa y ahora continuamos. Esta es la última fila que estoy culminando. Recuerden, luego de las tres cadenas, engancho. Ahora tomo la lazada y justamente miren, aquí voy a enganchar para culminar ya con este círculo. Y así miren, está lista. Extendí para que vean cómo nos queda esta parte de aquí. Miren, nos quedan solamente las cinco cadenas y aquí sí nos quedan, miren, con las dos cadenas a cada uno de los costados y enganchados. Esta nos queda de esta manera. Ahora vamos a tejer una pequeña puntilla, la cual vamos a, a empezar tejiendo. Justamente, miren, desde aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y vamos a enganchar en la esfera siguiente. Miren, justamente en este espacio enganchamos con un punto enano. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas enganchamos, miren, en este espacio siguiente, justamente aquí con un punto enano. Y ahora repetimos una, dos hasta llegar a quince. Están listas las quince cadenas. Enganchamos nuevamente en este espacio. Y tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Enganchamos nuevamente aquí y así vamos a repetir. Miren, 15 cadenas, cinco sobre cada una de las esferas y así sucesivamente. Fíjense cómo me está quedando y ya estoy llegando justamente. Miren, aquí donde empecé. Luego de tejer las 15 cadenas, voy a enganchar. En esta parte con el punto enano y ahora a las cinco cadenas las vamos a tejer de la siguiente manera una dos tomo la lazada y justamente miren aquí voy a enganchar para tejer una vareta la vareta de tres pasadas y está lista este este arquito ahora sobre esta fila de 15 cadenas vamos a tejer de la siguiente manera tomamos la lazada y vamos a tejer una. Dos, vamos a tejer varetas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 y 10 varetas. Listas las 10 varetas, vamos a tejer un piquito, el cual se compone de una, de dos y de tres cadenas. Enganchamos justamente, miren, en este espacio pasamos justamente aquí, tomamos el hilo y así está listo el piquito. Tomo la lazada y voy a tejer nuevamente 10 varetas. Voy con la número 1. Dos. Tres. Con la número nueve. Y ahora voy a culminar con la número diez. Es decir, hemos tejido, miren, a cada lado aquí diez varetas, aquí también diez separadas con un piquito en la parte central. Y ahora voy a enganchar miren paso por la parte central del arquito y engancho con un punto enano ahora tomo la lazada y sobre este arquito de las 15 cadenas también voy a repetir de la misma manera que tejí miren vamos a tejer 10 varetas voy con la número 2 listas las 10 varetas ahora voy a realizar el piquito recuerden que lo tejemos con una Dos, tres cadenas y justamente por este espacio pasamos, tomamos el hilo y así está listo el piquito. Y ahora continúo tejiendo nuevamente en este mismo espacio diez varetas más. Voy con la número uno. Listas ya las diez varetas. Nuevamente voy a enganchar en la parte central con un punto enano. Ahora tomo la lazada y lo mismo, miren que tejí en esta parte de aquí, en estos dos arquitos, voy a seguir tejiendo todo el contorno. Estoy culminando ya, me falta tejer la última vareta y así completamos esta puntilla que nos queda preciosa ya en el borde. Está lista y voy a unir, miren, justamente en esta parte engancho. Una cadenita y vamos a cortar dejando alrededor de 10 centímetros. Es muy importante. Alamos y ahora ensartamos. Una vez que está ensartada la aguja, vamos a girar y por la parte del revés vamos a ocultar siempre de una manera muy prolija para que se oculte y aparte de ocultar, que nos quede muy seguro. Voy a repetir un nudito. En esta parte alamos y ahora de manera envolvente vamos alrededor de esta vareta. Y ahora miren, por toda esta parte donde tejimos varias varetas vamos a pasar la aguja. Alamos y ahora vamos a percatarnos que nos quede muy bien. Cortamos y así está listo ya el borde. Ahora nos dirigimos al cuello. Justamente miren, aquí vamos a tejer en todo el borde unas puntadas para ya terminar nuestro cuello. Como se han dado cuenta, está amplio y ahora lo vamos a cerrar para que nos quede muy bien. En la parte central miren de esta argollita até el hilo y empiezo tejiendo una, dos, tres cadenas que reemplazan a una vareta. Y ahora una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Ahora. Realizo una doble lazada porque voy a realizar una vareta doble. Y quiero que se fijen que en este punto enano voy a enganchar para pasar una vez, dos, tres veces. Ahora dejo en suspenso porque luego, miren, voy a tomar nuevamente doble lazada y voy a enganchar en este punto enano y dejo nuevamente la vareta doble. Está lista, ahora cierro todo junto y fíjense cómo nos queda. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, las cinco cadenas. Tomo la lazada y en la parte central de este arquito voy a tejer una vareta. Y ahora voy a repetir lo que tejí. Miren, en esta parte vamos a seguir tejiendo en todo el contorno. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. La doble lazada engancho sobre este punto enano y paso una vez, dos veces, tres veces. Dejo en suspenso nuevamente la doble lazada engancho en este punto enano. Paso una vez, dos veces, tres veces. Ahora paso todo junto. Una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomo la lazada y sobre este arquito en la parte central voy a tejer una vareta. Y como se fija en la puntada ya es repetitiva y vamos a seguir tejiendo así. Seguí tejiendo y llegué, miren, justamente a esta parte, justamente esta parte es esta de aquí. Vamos a seguir tejiendo de la misma manera, no vamos a realizar ningún cambio, salvo que en esta parte, miren, voy a tejer en lugar de una vareta un punto enano. Y ahora, una, dos, tres, cuatro, las cinco cadenas, la doble lazada y voy a seguir tejiendo de la misma manera. Así que con esta puntada que nos está quedando muy bonita, voy a seguir tejiendo todo el contorno teniendo la precaución justamente, miren, en esta parte de aquí, tejer solamente la diferencia que es el punto enano. Y así voy a seguir tejiendo. Estoy completando ya la fila. Luego de tejer las cinco cadenas, voy a enganchar y vamos a contar uno, dos. En este terceroito pasamos y con un punto deslizado quiero que se fijen que está lista. Ahora en cada una de estas de estos arquitos vamos a tejer puntos enanos. Empe empecé tejiendo el número uno, el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Ahora. En el arquito siguiente también vamos a tejer. Voy con el número 1, 2, 3, 4 y 5 puntos enanos. Y así de manera sucesiva. En cada uno de los arquitos vamos a seguir tejiendo 5 puntos enanos. Entonces, con esta puntada que es sencilla, vamos a tejer todo el contorno. Me faltan tejer unos pocos puntos enanos ya para culminar. Llevo tejidos 3, 4 y ahora el número 5. Ahora vamos a cortar. Recuerden, dejemos siempre alrededor de 10 centímetros para poder ocultar. Alamos y ahora ensartamos la aguja y quiero que se fijen que por esta parte de aquí donde tejimos el primer punto enano pasamos la aguja alamos ligeramente y la aguja regresa y miran justamente por donde salió así nos queda preciosa la unión y por la parte del revés vamos a realizar un nudo para que nos quede muy seguro y nos quede muy bien nuestro tejido Justamente por aquí tenemos que tener, recuerden, mucha paciencia para que nos quede muy bien nuestros trabajos y nuestros tejidos. Y ahora por esta parte vamos a ocultar el hilo que nos ha sobrado. De una manera recuerden, siempre muy prolija para que el terminado, este es el terminado de nuestras prendas, el cual las, las hace lucir muy bien. Y así todos los hilos, justamente este hilo que también me quedó aquí, lo voy a ocultar. Todos los hilos que nos sobran los vamos a ocultar y así nos queda perfecto. Ahora vamos a observar. El terminado en el cuello nos quedó precioso. Quiero que se fijen cómo al final tenemos... La puntilla que acabamos de tejer voy a desdoblar para que se pueda observar de mejor manera. Miren cómo nos quedó. Justamente, miren, esta es una de las puntas y nos quedó de esta manera. Entonces, las dos puntas, recuerden, son iguales, las puntas o los picos, nos queda muy lindo. Algo muy importante, terminada nuestra prenda, tenemos que pasar un vapor ligero, si es con algodón o hilaza y si es con acrílico, un poquito más fuerte. Pasamos la plancha para que así nos quede perfecto. Este chal o ponchito también es una hermosa capita, depende cómo lo llamemos. Ha sido un placer compartir este tutorial. Recuerden dar el like, compartir en sus redes sociales. Además, la publicidad es muy importante, que la miren para yo así poder seguir compartiendo estos preciosos tutoriales. Envíenme una foto, pero que quiero saber cómo les quedó. Nos vemos la próxima semana.